Pues hola, buenos días. Estamos con una asociación que se llama Parados en Movimiento y que hoy, aprovechando que hay pleno en el Ayuntamiento de Málaga, pues están manifestando precisamente para pedir que haya dignidad en cuanto al trabajo y que se cuide a los parados, que como ellos dicen hay muchísimos parados en Málaga y piden eso, dignidad, aprovechando que se está celebrando este pleno. Un pleno que ha comenzado, al ver, Susana, a las 9 de la mañana y que ahora mismo precisamente del grupo Ahora Málaga, Málaga Ahora, se está precisamente votando una de sus propuestas, y entre las que lleva Málaga Ahora es que Borja Thyssen deje de ser miembro de la fundación del Museo Thyssen por varios motivos. Uno de ellos es que, como se está investigando por parte de la Fiscalía por dos delitos de fraude fiscal, uno precisamente cometido en el año 2007, que habría defraudado supuestamente más de 630.000 euros, y el otro en el año 2010, cuando se hizo el reparto de los bienes del barón Thyssen. Eso unido a que dice Málaga Ahora que, como también aparece Borja Thyssen en los papeles de Panamá, es una muy mala imagen para la fundación del museo. Y además, Málaga Ahora recuerda también que este señor no viene nunca al Museo Thyssen, que nunca se ha preocupado desde que se inaugurara hace muchos años y que, por lo tanto, por lo menos hasta que la Fiscalía estén investigando estos delitos de Borja Thyssen, no debería ser miembro de la Fundación Málaga. Susana, no sé si estás escuchando las voces que están haciendo los de esta asociación, que sí han empezado a improvisar cánticos y precisamente les escucho, uno va las para escuchamos, ti, Susana, Toñi. Eso. Ah, no, pues eso yo no lo he oído. ¿Hablaban de no mí? Ah, no. Sí. Están gritando algo así como: Susana Griso, no queremos más chorizos, o algo así, no sé. Le voy a preguntar con vuestro permiso, ¿vale? Si dependiera de mí. Estoy escuchando que han improvisado una canción para mi presentadora, para Susana Griso. Sí. ¿Qué está diciendo? Porque le estoy escuchando de fondo, pero no sé lo que decía. Susana Griso, aquí vive el chorizo. Susana Griso, aquí vive el chorizo. Muchas gracias. Pues será por informada. Ya tenemos aquí a la invitada. Isabel, buenos días. Tenemos a la invitada. ¿Qué tal? Encantada de saludarla. La hemos sacado del pleno y vamos a intentar ser lo más breve posible. Le vamos a ir poniendo pinganillos, compañero. Como estamos en directo, todo es muy normal de ponerle el pinganillo. Porque estamos entrevístala en directo y queremos... Sí, dime, Susana. Entrevístala tú, no te preocupes. Vale. No hace falta que le pongas pinganillo. Sí, muchas gracias. De todos modos, le vamos a poner pinganillo por si queréis desde el plato hacer alguna consulta. Isabel, en este momento está el pleno en auge y queremos saber, ¿se ha llevado ya a votación lo que ustedes solicitan, que Borja Thyssen no aparezca como miembro de la fundación del museo? Sí, bueno, todavía no ha llegado. Nosotros hemos pedido una suspensión de momento por la imputación o investigación que hay sobre delito fiscal, sobre los papeles de Panamá. Entendemos que la honorabilidad de una institución, que es la imagen de Málaga también, debe respetarse, y por eso creemos que debe ser apartado hasta que se resuelva el asunto. Si realmente sale absuelto, pues volverá a ser miembro del patronato, y si no, pues obviamente tendrá que ser expulsado, porque creemos que es importante mantener esa imagen de Málaga, de verdad, que se preocupa de unas instituciones transparentes, que cuidan y que la ciudadanía sabe que responden a las demandas cuando hay irregularidades y cuestiones que realmente, éticamente e incluso pueden ser delictivas, se toman medidas. Creo que, como Isabel, y aprovechando la invitación, que ya le has colocado el micrófono, le pregunto a Isabel. Isabel, digo yo, entiendo su petición, ¿eh? Y además muchos aquí la firmarían inmediatamente, pero hay el riesgo de que su madre, la madre de Borja Thyssen, Tita Thyssen, diga: ah, sí, pues me llevo los cuadros. Claro. No sé si eso se lo han planteado ustedes. Sí, bueno, es cierto que Madrid lo está haciendo, está jugando a una presión por unas cuestiones del pago de los impuestos. Nosotros entendemos que ese tipo de actuación realmente no son para nada honorables, no son para nada dignas. Realmente ella, si se siente española, y por eso esas cesiones se hicieron, esos acuerdos llegaron, yo creo que ser patriota también conlleva el asumir lo que tiene que ser en el tema fiscal, en la contribución a los recursos del Estado, en todo lo que supone, bueno, participar como ciudadano en lo que es necesario. Bueno, realmente en Madrid la situación es otra. Según nos comunicaron, decía el señor alcalde de aquí de Málaga, que es que no había negociado bien una bonificación fiscal para eso. Parece ser que aquí sí la tiene, porque ese tema, según me dijo él, no se va a dar. Obviamente ellos no quieren molestarla ni contrariarla, pero es una ciudadana más, igual que su hijo, es un ciudadano más, y tiene que responder como todos estamos teniendo que responder ante cualquier cuestión, y como otros ciudadanos han respondido ante lo que ha salido en los papeles de Panamá y en todos estos casos de evasión o de ocultamiento
de dineros en paraísos fiscales. Isabel, déjame que le pregunte a Rubén Amón, a ver qué opina él. Rubén, a ver, yo creo que siempre hay que diferenciar lo justo con lo justiciero. Uh-huh. Y venimos de un episodio que probaba cuánto Podemos relativiza su doctrina cuando el perjudicado es el mismo y qué piel fina tiene cuando se trata... Del caso de la jueza Rosell. Es que hemos modulado de un caso a otro, en uno, Podemos abjura de su criterio de aplicación a los casos de imputados, investigados, y en este, que estamos en un ámbito judicial todavía mucho más tempranero, se piden medidas mucho más taxativas. Es que yo creo que tiene que haber por lo menos una... Ante todo, aclarar que nosotros somos Málaga Ahora, una iniciativa municipalista, pero también tengo que decir que estamos hablando de una institución como es el patronato Palacio de Villalón, un patronato que ha costado montar ese museo más de 40 millones de euros, que son de las arcas públicas. También tenemos que decir que nos cuesta anualmente el presupuesto de 3.300.000, de los cuales 2.200.000 son del Ayuntamiento de Málaga. Estamos hablando de fondos públicos, estamos hablando de que la oposición tiene que controlar y tiene que intervenir en esa gestión y esa transparencia. Es un caso diferente a un caso particular que realmente no conozco los detalles, sé algo de lo que ocurre con la jueza Rosell, sé lo difícil que ha tenido en su carrera hacer muchas cosas, pero estamos hablando de un cargo ahora mismo, bueno, pues una persona que se ha presentado por un partido pero que no está en las mismas condiciones. No lo voy a valorar porque lo desconozco al completo. Yo no estoy ahora mismo siguiendo ese tema porque estamos muy ocupados en lo que es las instituciones, en lo que es el respeto a las normas que deben... Lo que digo es que el estadio judicial en el que se encuentra Borja Thyssen es mucho, mucho más preliminar al que se encuentra la jueza Rosell. Y que como se tiene acreditado este escrúpulo, yo sé que cuando Podemos conviene, nos identificamos con Podemos y después se hacen los matices municipales. Nosotros estamos todo el día hablando con la prensa, diciéndole que realmente, aunque Podemos forme parte también, gente de Podemos, de nuestra candidatura, nosotros somos una candidatura municipalista, autónoma, y tomamos las decisiones en Málaga. Nadie de Madrid nos dice lo que tenemos o no tenemos que hacer. Yo hablo del escrúpulo. Había que demostrar que estamos de verdad implicados en la transparencia, Isabel, y en luchar contra aquellos cosas que sean, bueno, pues tengan que ver con la evasión fiscal, lo que usted viene a decirnos, Isabel, para hacerlo fácil, es una persona que se le está investigando ahora por delito fiscal no puede formar parte de un patronato, porque tiene que tomar muchas decisiones y yo creo que no está limpio como para hacer eso. Y lo que nos está pidiendo ahora Rubén es presunción de inocencia. Nosotros solo hemos pedido una suspensión cautelar. Es que, en primer lugar, la fundación... Déjame que hable Rubén Amón, por favor. Yo lo que trato de decir es la piel que se tiene respecto a unos casos y respecto a otros. No estoy comparando a la jueza Rosell con Borja Thyssen, entre otras razones, por las responsabilidades de uno y del otro. Claro. Por el hecho de que Borja Thyssen no desempeña ningún cargo público y la jueza Rosell aspira a desempeñarlo y tiene un estatus de diputada. En estas condiciones, lo que trato de mencionar es cuánto la piel es suave para ser sensibles con los demás y cuánto es dura para encajar las situaciones propias. Hablando de estadios judiciales distintos, de casos diferentes, pero la diferencia precisamente matiza que el caso de Borja Thyssen es diferente por tratarse de una persona privada que tiene unas implicaciones y una dimensión, Isabel, que no es la dimensión pública, claro, que tiene una jueza. Si no fuera Borja Thyssen, hijo de la baronesa, hubieran pedido lo mismo en el Ayuntamiento de Málaga, hubieran actuado igual. Por supuesto, a ver, estamos hablando de una fundación en la que hay una parte importante que es institucional y los fondos, la mayoría, el 80% de los fondos son fondos que proceden de las arcas públicas. O sea, sí estamos hablando de una responsabilidad a nivel institucional del ayuntamiento y de que esa persona ocupa un cargo importante en ese patronato. Pues en cualquier caso, este caso nos ha llegado por los medios. Cualquier caso que nos llegue por los papeles de Panamá, haremos lo mismo. Puedo dar mi palabra. Aunque no haya sido juzgado, muchísimas gracias. Estaremos muy pendientes de a ver qué pasa, si se acaba apartando o no a Borja Thyssen del patronato del Museo Thyssen. Es verdad que a Tita, en fin, se le acumulan los problemas y las causas, Digamos que ya está empaquetando la colección. Gracias, señora Torralba. Sigue así, empaqueta la colección, tiene ofertas para llevársela a varios países. Pero el chantaje no nos sirve.
Esas cosas hay que hacerlas. Pero bien. El acoso tampoco. Ni el chantaje ni el acoso. Yo me quedo perpleja cuando os oigo hablar. No me cabe duda que se la acosa más que a otros. Bueno, Albert, ¿será que no ha hecho las cosas bien? Es decir, si Hacienda la está persiguiendo, como ella se queja, hasta el punto de que amenaza con llevarse la colección de España, será porque ha tenido unos privilegios fiscales que no se correspondían. Pero ¿no? ¿Por qué se acosa a unos y no a otros con la misma fuerza? Es que aquí, vamos a ver, yo distingo. Si la señora Thyssen dice que tiene un documento, un pacto, un acuerdo con el señor Montoro, es que el señor Montoro ha prevaricado. O sea, el señor Montoro no lo puede tener. Por eso te digo, O sea, ni un pacto. El señor Montoro es que lo critica. Tiene mucho. Un acuerdo anterior y con otro ministro. Pero que no puede ser. O sea, ese acuerdo que supuestamente dice ella, o será verbal, o será con algún representante que no tenga la legitimidad, porque la ley en el sentido tributario es igual para todos. Y segundo, yo cuando oiga Rubén, dependiendo de quién comete el presunto delito fiscal o no. Y, chico, te oigo una cosa distinta. No. Vamos a ver, la querella. Te lo voy a explicar. Lo más inquietante es lo de Chico. Te lo voy a explicar cómo cuidas la presunción de inocencia tú. Estamos hablando de una querella de junio de 2013 que recae en un juzgado de instrucción de Pozuelo contra Borja Thyssen. Se está examinando el ejercicio de 2007, porque este hombre dice que vive en residencia, que su residencia está en Andorra. Y Hacienda dice que no ha pasado más de 183 días en Andorra en el ejercicio de 2007. Se le pide nada más y nada menos que 630.000 euros de cuota tributaria defraudada, para que nos entiendan. El Código Penal dice que a partir de 120.000 euros por ejercicio fiscal presuntamente defraudado es delito. O sea, la cuantía es tres veces más de lo que dice el legislador, que ojito que es delito. El abogado del Estado pide 3 años de prisión, ha terminado la instrucción y está pendiente de señalarse el juicio oral. Perdona, pero la presunción de inocencia a medida que el procedimiento va avanzando, no, como que en fin, que no es...